En Xmina está variedad de Freddy Yair. En Xmina está variedad de Freddy Yair, ofreciéndole a toda la familia calzado elegante y deportivo, bolsos, morrales, carteras, sandalias, ropa deportiva, interior, calcetines, gorras, cortinas, bufandas, leggings, botas pantaneras, hamacas, capas, maletas, capris, toallas, sombrillas, sábanas, prendas para el hogar. En fin, tenemos de todo y para todos, y lo mejor a los precios más económicos de la localidad. Somos Variedades Freddy Yair y nos ubica en la calle del Comercio, diagonal al Parque Uribe Uribe en Xmina. Hola Rosa, ¿y ese milagro? ¿Qué estás haciendo por acá? Aquí haciendo unos exámenes. Una pregunta, ¿y el de la vista? ¿Ya te lo hiciste? No, después. Algo tan importante como tu salud visual, no lo dejes para después. Visita Óptica Optilus de Colombia, donde realizamos examen visual computarizado con los más altos estándares de calidad. Además, visiometría, examen ocupacional, certificado de salud visual para beneficiarios de familias en acción y hogares comunitarios. Atendemos afiliados a Barrios Unidos y con Fachocó, régimen subsidiado. Continuamos realizando adaptación de lentes de contactos y gafas. Lentes Transition, Policarbonato, CR39 y Progresivo. Somos Óptica Optilus de Colombia. Estamos en la calle del Comercio, sector Calle Real. Visítanos de lunes a viernes en horario de oficina y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Óptica Optilus de Colombia, porque ver bien te hace bien. Búscanos, estamos cambiando para mejorar. Javier Meneses, optómetra. Taller Industrial Los Niches, los mejores ofreciendo toda clase de soldadura eléctrica y autógena. Contamos con servicio de torno, profesionalismo y seriedad. Ya son 12 años de experiencia. Estamos en el barrio Cubis de Xmina, vía a la Normal de las Mercedes. Contacto 312-279-1512. Somos Los Niches, Taller Industrial. En el hermoso municipio de Unión Panamericana, específicamente en el corregimiento La Ye, donde ustedes van a mirar el excelente hotel El Portal del Pacífico con su hermoso restaurante. Con toda sinceridad les digo, no podrán pasar de Quidó a la parte del San Juan ni de la parte del San Juan a Quidó sin arrimar al hotel El Portal del Pacífico. Muy cómodo. Cuando estoy aburrido en Xmina me vengo a La Ye a almorzar aquí, porque la verdad es que hay que invitar a la gente a cosas buenas. Les habló Jaime Mosquera Gómez, director de la radio revista Nuevo Chocó en el municipio de Unión Panamericana. Bienvenido siempre. Nos encontramos en el paraíso biodiverso del municipio de Certe. Sinceramente, esto es una locura. Nos encontramos en el restaurante y estadero Brisa de Río Quito. Brisa de Río Quito, donde nos encontramos fines de semana y festivo, una locura. Cualquier día de la semana, donde el costeño los atenderá como se merecen. La entrada queda específicamente donde está la retroexcavadora Volvo y de allí partirá al río Quito. Este es el destino para destresarse, específicamente los quindoseños que están estresados, todas las familias quindoseñas y el San Juan y las que vengan del interior del país, en este estadero se destresan. Bienvenidos, los esperamos.
En Xmina está variedad de Freddy Yair, ofreciéndole a toda la familia calzado elegante y deportivo, bolsos, morrales, carteras, sandalias, ropa deportiva, interior, calcetines, gorras, cortinas, bufandas, leggings, botas pantaneras, hamacas, capas, maletas, capris, toallas, sombrillas, sábanas, prendas para el hogar. En fin, tenemos de todo y para todos, y lo mejor a los precios más económicos de la localidad. Somos Variedades Freddy Yair y nos ubica en la calle del Comercio, diagonal al Parque Uribe Uribe en Isbina. Hola Rosa, ¿y ese milagro? ¿Qué estás haciendo por acá? Aquí haciendo unos exámenes. Una pregunta, ¿y el de la vista? ¿Ya te lo hiciste? No, después. Algo tan importante como tu salud visual, no lo dejes para después. Visita Óptica Optilus de Colombia, donde realizamos examen visual computalizado con los más altos estándares de calidad. Además, visiometría, examen ocupacional, certificado de salud visual para beneficiarios de Familias en Acción y hogares comunitarios. Atendemos afiliados a Barrios Unidos y con Fachocó, régimen subsidiado. Continuamos realizando adaptación de lentes de contactos y gafas. Lentes Transition, Policarbonato, CR39 y Progresivo. Somos Óptica Optilus de Colombia. Estamos en la calle del Comercio, calle Real. Visítanos de lunes a viernes en horario de oficina y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Óptica Optilus de Colombia. Porque ver bien te hace bien, búscanos. Estamos cambiando para mejorar. Javier Meneses, optómetra. Taller Industrial Los Niches, los mejores ofreciendo toda clase de soldadura eléctrica y autógena. Contamos con servicio de torno, profesionalismo y seriedad. Ya son 12 años de experiencia. Estamos en el barrio Cubis de Isbina, vía a la Normal de las Mercedes. Contacto 312-279-1512. Somos Los Niches, Taller Industrial. Esta hora presentamos la radiorrevista Nuevo Chocó. Entrevistas, comentarios, polémicas y el análisis de los hechos con absoluta imparcialidad. Radiorrevista Nuevo Chocó, con el acontecer diario, social y político de toda la región. Dirige y presenta el periodista Jaime Mosquera Gómez. Radiorrevista Nuevo Chocó. Ay, Dios. Bueno, amables oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Se inicia una emisión más de la radio revista Nuevo Chocó. Con los servicios técnicos y profesionales del ingeniero de sonido Javier Castillo, les habla este humilde servidor y amigo Jaime Mosquera Gómez, con registro 3645 y miembro activo de la Asociación Colombiana de Locutores. Dios mío, no permitas que a mi mente y a mi corazón entre el egoísmo, la envidia y el mal compañerismo. Señor, tú que eres el absoluto dueño de mi vida, no permitas que de ella salga un solo minuto para estar pendiente de la vida de los demás, hablar mal de las personas y hacer bochinche. También te pido, Señor, que a mi ser no penetre la arrogancia, prepotencia, soberbia, vanidad y orgullo. Solo humildad y más humildad, Señor, gracias. Vamos con los medios de comunicación que nos retransmiten en el departamento del Chocó, en Isbina, la emisora Brisas del San Juan de RCN, la mejor, bajo la dirección del periodista Óscar Enrique Echeverri Mosquera, en Kidoku Radio, la otra alternativa, bajo la dirección del periodista Leonardo Montoya, en Kidó, la voz del Chocó de RCN, bajo la dirección del periodista y abogado Gildardo Figueroa Rentería,
la emisora de la Veeduría Ciudadana, bajo la dirección de Higinio Mosquera Lozano e ingeniero de sonido Félix Mosquera. En Tadó, la Tadoseña Estéreo, bajo la dirección del periodista Ramón Emilio Velázquez Perea. En Quindó, el periódico elcivil.com oficial. En Condoto, la emisora Tarena Estéreo Online.com, bajo la dirección de Carlos Garcés. También en Condoto, Gomelo Pulimóvil. Y la emisora comunitaria Sonar, bajo la dirección del periodista Gerardo Mosquera Murillo. Y en Ismina también nos retransmite el canal 32 de Chocó TV, nos retransmite el programa en televisión en el municipio de Ismina, entre otros municipios. Vamos con algunos de los titulares de la radio revista Nuevo Chocó para el día de hoy. Mucha atención, las reinas ya están en Quindó, ya se convirtió el departamento del Chocó en negocio de los reinados y también la politiquería. Les tengo mucho respeto, el mensaje de Jorge 40 a las víctimas, hoy hizo su primera incursión en la JEP. Vamos a ver qué dice. Hoy fue elegido como vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia un abogado chocuano. Esto, dice esta señora, para los hombres pajizos, que no lo voten, que eso es vida, dice la señora. Bueno, ¿qué más vamos? Policía sigue impactando la delincuencia en Quindó. Vamos con más. Vamos a pasarles la entrevista que le hizo la periodista Andrea Estrella al Contralor General de la Nación. Dio a conocer que en el departamento habrían 48 proyectos críticos, 33 de ellos convertidos en presunto elefante blanco. Vamos a pasarla y lo vamos a hacer por la periodista Andrea Estrella. Vamos a pasar porque yo es el contralor, no le como cuento. Detienen extradición a Estados Unidos de Ovidio, joven heredero del Chapo Guzmán. Una mujer que intentó lanzarse de un puente causó pánico en el sur de Cali. ¿Por qué no le dejaron que se lanzara? Y se va a hacer un montón de videos allá. Y la gente le comió cuento y no dejó que se tirara. Eso, cuando se ponen con eso, hay que dejarlo que se lance. Nada que entregan el hospital de Acandí en el departamento del Chocó. Y cómo roban los alcaldes corruptos, tenemos video. Así operaba banda de policías en Bogotá, video de Noticias 1. Bueno, las otras que están aquí quedan pendientes. Aquí tenemos varias de Tumaco. Y tenemos aquí, para no alargar el cuento, vamos con el pensamiento del día y el editorial de la radio revista Nuevo Chocó. Pensamiento del día. Pensamiento del día. Tenemos por aquí. Pensamiento del día. Oración poderosa. Señor, puede ser que no tengamos grande fortuna, pero si tú estás con nosotros, siempre tendremos aquello que necesitamos, pues tu presencia aleja toda necesidad. Este fue el pensamiento del día. Y el editorial, ¿cómo titula? Que no lo tenemos por aquí. Está abajo. ¿Abajo? Bueno, me dice que está abajo. Abajo del pensamiento. Usted me diga, está ahí abajito del pensamiento, me dice que está abajo. Abajo el pensamiento, reflexión. Escuchen bien, colombiano. Escuchen bien. Esta es la reflexión del día de hoy. Imagínese que usted cultiva naranjas hace 30 años y gana muy poco, porque a pesar de que las naranjas se las paga el gobierno, la plata de las naranjas se la da un vecino suyo que tiene un amigo político. Su vecino lleva 30 años enriqueciéndose con sus naranjas. A usted le paga poco y tarde, y muchas veces ni le paga. Pero a usted le toca sobrevivir y no tiene forma de escaparse de ese chantaje. Ahora imagínese a los consumidores, los que le compran la naranja a su vecino. Esos pobres reciben pocas naranjas y caras. Y su vecino, que intenta gastar lo mínimo, se las lleva tarde y muchas veces en muy mal estado porque intenta ahorrar lo máximo en gastos, como es lógico.
En cuanto más caras las venda y menos gaste, gana más dinero. Es decir, tiene el monopolio. Y el que quiera comer naranjas, aunque sea en mal estado, se las tiene que comprar. Imagínese ahora que usted se pone de acuerdo con los demás cultivadores de naranjas y hablan con los consumidores y entre todos deciden que la única forma de acabar con la estafa de su vecino y de todos los comisionistas como él es votar por un nuevo gobierno. Eso es lo que ha pasado en Colombia. La naranja es la salud. Los cultivadores, los profesionales de la salud. Y los consumidores, los pacientes. Y personajes como su vecino son las EPS. Ahora, ¿qué creen que haría su vecino para evitar que le desmonten su lucrativo negocio? ¿Quedarse callado? Recuerde que lleva 30 años chupándole la sangre a usted. Lo más probable es que hiciera todo lo posible por usar su riqueza acumulada y sus influencias para decir que usted quiere acabar con el mundo de la naranja, que las cosas como están no son tan malas y mucha gente come naranja, y que si él no está allí para asegurar que las cosas funcionen, la pobre gente se va a quedar sin naranja, se va a enfermar y se va a producir un caos. Además, durante esos 30 años su vecino se ha rodeado de otros poderosos que tienen medios de comunicación, periódicos, canales de televisión, a los cuales ha hecho socios y lo ayudan a difundir su campaña de miedo. Bueno, pues ahora piense que la salud es algo infinitamente más importante que las naranjas, y eso le da a los intermediarios como su vecino mucho más poder para asustar y chantajear. Eso es lo que está pasando en Colombia con la salud, con las pensiones y con todas las reformas que está intentando hacer el gobierno de Gustavo Petro para ayudar, no a los pobres, y esto me lo enseñó la vicepresidenta Francia Márquez, sino a las personas que el sistema económico colombiano ha empobrecido y que ha convertido en negocio los derechos fundamentales. Bueno, escuchaba usted la reflexión del día de hoy. Mire, vamos a tocar este tema. Es una señora que le dice a los hombres que deben de estarse haciendo la paja, que no boten ese espermatozoide, porque eso es vida. Y miren ustedes, esto es para los pajizos. Este video es corto, pero pónganle cuidado. Resulta que casi 5 millones de espermatozoides emprenden una carrera a ver cuál de ellos ingresa a los óvulos de la mujer. Y de eso entra uno, que es donde nacemos, o entran dos si son mellizos, o entran tres si son trillizos. Es una competencia mortal de 5 millones de espermatozoides que nosotros abortamos. Eso emprenden una carrera en la vagina de la mujer hasta llegar al óvulo. Para poder llegar uno allá, eso es una guerra. ¿Sí? Esta señora le está diciendo que no boten el polvo, porque el polvo es vida. Escúchenla. Lo más preciado que tiene un hombre es su semen. Por eso no lo deben andar tirando. La mujer, pues, es un desecho, la menstruación, eso no es preciado. Pero el semen de un hombre sí es muy preciado, porque es el licor de la vida, es la vida en sí. Entonces ahí andan los hombres, los que se masturban 5 veces, oiga, todo a tire y tire, ya están tirando otra cosa. No, oiga, los que se masturban 5 veces, les puede dar un patatú, deben de estarse haciendo la paja, que están matando seres humanos, están matando los espermatozoides y le están quitando la vida a muchas criaturas. Bueno, vamos a tocar aquí, porque vamos a entrar con una noticia del Chocó ahora, pero vamos a entrar con este pedazo para ahora sí entrar con lo que tenemos que entrar, que hay unas candidaturas que se están moviendo, unos precandidatos se están moviendo en Cipí y se están moviendo en Ismina, y aquí vamos a hablar de todo.
y no vamos a vetar a nadie. A nadie vamos a vetar. Pero ahora vamos a hablar de qué. Se me fue la que estaba buscando. Se me fue hasta la pava. Una que estaba buscando por aquí. Vamos con Andrea. Andrea Estrella. Mire, el Chocó, el Contralor General, dio a conocer que el departamento abrían 48 proyectos críticos, 33 de ellos convertidos en presuntos elefantes blancos. El Contralor General dio a conocer que, en presuntos elefantes blancos y con un detrimento patrimonial de casi medio billón, oiga, 500 mil millones de pesos. ¿Qué dice la periodista Andrea Estrella? En Quibdó, el Contralor General dio a conocer graves denuncias sobre presuntos elefantes blancos en Chocó. En riesgo hay casi medio billón de pesos. Además, llamó a versión libre por responsabilidad fiscal a dos exgobernadores por la construcción del sistema de gas natural en 11 municipios. En el 2017, el Teatro César Conto Ferrer de Quibdó se proyectó para cubrir las necesidades artísticas y culturales de la población. Sin embargo, hoy es un elefante blanco con un detrimento a cuestas de 9.240 millones de pesos. La Contraloría confirmó que se construyó en un predio sin sanear y que el Ministerio de Cultura invirtió más de 11.000 millones de pesos. La obra cumple con la finalidad para la cual fue inicialmente concebida. En segundo lugar, se verifica la inadecuada labor por parte de la Interventoría. Estamos en el predio que se supone debería estar construida en la institución educativa Nicolás Rojas. Según la Contraloría, este proyecto es uno de los presuntos 33 elefantes blancos que hay en el departamento del Chocó y que sumados superan los 255 mil millones de pesos. También halló que otros 15 proyectos están en estado crítico y que superan los 137 mil millones. Entre obras inconclusas o elefante blanco o obras abandonadas, el departamento del Chocó tiene casi 500 mil millones de pesos en riesgo de pérdida. La Contraloría dice que evitó que la construcción del Colegio Carrasquilla Industrial en Quibdó, donde estudian más de 2.500 niños, se convirtiera en un elefante blanco. Donde uno caminaba estaba lleno de barro y había mucho desorden. Que van a favorecer esa educación integral que tanto queremos para nuestros niños y para nuestras niñas. La Contraloría llamó a un representante a la Cámara por el Chocó, un exgobernador y otros exfuncionarios de la gobernación para que den versión libre por su presunta responsabilidad fiscal para la construcción del sistema de gas natural en 11 municipios. También a Medimás EPS y a algunos de sus directivos por el pago de servicios médicos a personas fallecidas y anticipos sin legalizar y que presenta un detrimento superior a los 65 mil millones. Bueno, lo que pasa es que el departamento de Chocó, la clase dirigente, ya perdió la vergüenza, parece que no le echaron cebo. Imaginen las condiciones que estamos en el departamento del Chocó. Claro que este cuentico del Contralor viene hace rato y no pasa absolutamente nada. Pero de todas maneras, para que miremos la clase dirigente corrupta que tenemos en el departamento del Chocó, que ya perdieron la vergüenza y les gusta más, y con toda la vergüenza que ya perdieron, les gusta más posar en fotos y salir en los medios de comunicación. Vamos a ver qué es lo que pasa en Acandí. En nada que entregan el hospital de Acandí, citará News, abandonado y lleno de maleza está el hospital de Acandí. El alcalde eleva un SOS al gobierno nacional. El alcalde de Acandí hace un angustioso llamado al gobierno departamental y nacional para que de una vez por todas terminen y entreguen el proyecto de la construcción del hospital de primer nivel que aliviaría los problemas de salud en este territorio. Han pasado más de 4 años y lo que ya está construido se lo está comiendo la maleza porque la obra no la han entregado. Da tristeza hoy que tuvimos el recorrido y miramos cómo se está deteriorando por la humedad. Por la vegetación, cómo se está dañando las puertas, el cielo raso, la infraestructura como tal, es lamentable. Hacemos este llamado de urgencia, de que se haga una mesa de trabajo para finiquitar. Yo creo que si hoy hay que tomar la decisión de liquidar este contrato, hay que hacerlo y mirar a ver cómo podemos nosotros rescatar esta obra que para nosotros es fundamental y vital.
El burgomaestre pide que, de ser posible, se liquide este proyecto y se ejecute uno nuevo, al mismo tiempo que eleva un SOS. Hoy vemos con gran tristeza cómo una obra que para nosotros era la solución al problema que teníamos de salud de nuestro municipio, que era la construcción del hospital de primer nivel, y vemos que van pasando los años, van pasando nuevas administraciones y no hemos terminado ese hospital. Yo quiero hacer un llamado, un SOS, por que podamos nosotros entregar y disfrutar de esa obra que hoy está quedando como un elefante blanco. Este proyecto del hospital de primer nivel es financiado por el gobierno nacional y ejecutado por la gobernación del Chocó. Afirma el alcalde que los funcionarios de la gobernación del Chocó solo van a pasar revista, pero no entregan soluciones. Fundamental de que en este primer trimestre se haga lo que se tenga que hacer para que los acandileros podamos gozar de esa infraestructura que poco a poco se está deteriorando. Estamos en su programa Radio Revista Nuevo Chocó, transmitiendo desde Ismina, segunda ciudad del departamento de El Chocó en Colombia. Y vamos a miren usted este video, cómo roban los alcaldes del Chocó y de Colombia. Escuchen. ¿Cómo se roban la plata en Colombia los alcaldes corruptos? Este es un video que va a traer muchas consecuencias, porque la gente se tiene que enterar cómo se roban la plata de verdad, cuando el alcalde es corrupto. Lo primero que hacen es preguntarse: vamos a crear una asociación para delinquir. Y aparecen varios socios y cada uno hace un aporte para que cuando el alcalde gane, les reparta lo que se roba en contratos y todo lo que ustedes quieran para defraudar el fisco. ¿Pero cómo lo hacen? Vamos a colocar dos ejemplos. El ejemplo del alcalde de Bogotá y el ejemplo del alcalde de la ciudad de Cúcuta. Sin decir ni afirmar que los actuales alcaldes son ladrones. Yo hablo de alcaldes ladrones, producto de la corrupción. Entonces, lo primero que hace la asociación para delinquir es decir: ¿y con cuántos votos colocamos el alcalde de Bogotá? Todos sabemos que el alcalde de Bogotá se coloca con 1 millón de votos, 1.100.000. Pero calculemos que sea 1 millón de votos. Como el voto en Colombia, dentro de la corrupción, está cotizado entre 50.000 pesos, 100.000 pesos y 200.000. Pongámoslo a 50.000, seamos generosos con los corruptos. En ese voto de 50.000 está incluido los periodistas corruptos que le cambian la imagen al pueblo del bandido y lo vuelven bueno, los medios de comunicación corruptos que se prestan para lo mismo y las redes sociales corruptas que le hacen gran imagen al bandido que van a elegir para que la gente engañada vote por ellos. Entonces, en el caso de Bogotá, se requiere 1 millón de votos. A 50.000 pesos serían 50.000 millones de pesos para comprar periodistas, medios de comunicación, redes sociales, las anchetas de diciembre que ustedes vieron repartir, los cuadernos que se van a repartir ahorita en febrero y marzo para que los niños vayan a estudiar, y la plata que se va a repartir el día de las elecciones, incluyendo también lo de la sede, lo de la propaganda, todo ese parafernalia para poder colocar un ampón en la alcaldía de Bogotá. Pero la pregunta es esta: ¿y cuánto se va a ganar ese alcalde de sueldo? El sueldo de ese alcalde de Bogotá es de 17 millones, que con gastos de representación y todas las arandelas sea 20 millones. Si se gana 20 millones mensuales, y el alcalde dura 48 meses, va a llegar a ganarse 960 millones en los 4 años. Que sean 1.000 millones. En 4 años se gana 1.000 millones de sueldo.
y los bandidos invirtieron 50 mil millones para elegirlo. Entonces hay un déficit de 49 mil millones que tienen que recuperar. ¿Y cómo lo hacen? Primero que todo, miran el presupuesto de Bogotá. El presupuesto de Bogotá tiene la bobadita de 31.5 billones con B larga. Y si usted multiplica 31.5 billones, por 4 años que dura la alcaldía de Bogotá, equivale a 126 billones con B larga. ¿Y qué es un billón? Un billón es un millón de millones. Entonces, cuando tienen 126 billones para que el alcalde con este lapicerito firme con los contratos leoninos y se roben la plata, dicen, ¿y cuánto nos vamos a robar? Entonces, póngale que a 126 billones solamente le pellizquen el 3%, como decía Turbay, el robo en sus justas proporciones. El 3% equivale a la bobadita de 3.78 billones de pesos para recuperar 49 mil millones que les quedó debiendo la campaña a los corruptos. Entonces, al cobrar los corruptos, al meterse en la negociación de los 3.78 billones que se roban, ¿cuánto se reparten entre ellos? De acuerdo a la cantidad de bandidos que hayan participado y a la cuota que hayan puesto. ¿Se dan cuenta por qué es un negociazo elegir un alcalde? Ahora les voy a traer el segundo ejemplo, el alcalde de la ciudad de Cúcuta. En Cúcuta se forma la misma asociación para delinquir y se hacen las mismas preguntas de Bogotá. ¿Con cuánto se coloca un alcalde en Cúcuta? El último alcalde ganó con 110 mil votos. Que gane con 100 mil y que el voto sea 50 mil pesos. Eso equivale a gastar 5 mil millones de pesos en la campaña. ¿Y cuánto se gana el alcalde de sueldo en Cúcuta? Aproximadamente 14 millones y medio. Pero que con gastos de representación y todo sean 16 millones. Multiplicado por 48 meses que dura el alcalde, equivale a 768 millones de pesos. Que sean 800 millones. Entonces, el alcalde se va a ganar 800 millones y la inversión para montarlo fue de 5 mil millones, quedan pendientes 4.200 millones por recuperar a los corruptos. ¿Y cómo los recuperan? Voltean a mirar el presupuesto de Cúcuta y se dan cuenta que el presupuesto es de 1.600.000 millones de pesos al año. Y ese 1.600.000 millones multiplicado por 4 años da la bobadita de 6.400.000 millones. Y le aplicamos el 3%. El 3% equivale a que les quede 192 mil millones de utilidades. Descuentan lo que les quedó pendiente, que son 4.200, y se roban 192 mil millones de pesos. Pero eso en el 3% solamente. Cuando compran una nevera que vale 1 millón de pesos, no la facturan por 1.030.000. La facturan por el doble o por el triple. Entonces no se ganan el 3%, sino mucho más. Eso lo vemos todos los días en Colombia. Entonces ahí se dan cuenta ustedes claramente cómo saquean los municipios en el país. Y uno se pregunta, ¿será que la justicia funciona? ¿Será que esto no es un delito? Montar una asociación para delinquir, para saquear a base de contratos a un municipio en Colombia no es un delito. ¿Pero qué dicen las IAS? La Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría. Por aquí no pasa nada. En el caso de Cúcuta, yo tengo 45 años de ser abogado y no he visto la primera sentencia en Cúcuta contra un bandido por robarse la plata. Aquí no hay sino ángeles, querubines y serafines. Son más corruptos en Suiza que en la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, entran con una mano adelante y otra atrás y salen vestidos de frac y multimillonarios. ¿La culpa de quién es? Del pueblo que estúpidamente no analiza, como dice Albert Einstein,
y vota porque considera que son buena gente, cuando lo que van es hacer el mejor negocio de Colombia, que es saquear al país a través de los municipios en Colombia. De manera que usted, mi amigo colombiano, hágase una pregunta: ¿cuánto vale? ¿Cuánto valemos nosotros para votar por un bandido de estos? Por eso yo digo y sostengo que todo el que regala cuadernos, lapiceros, plata, anchetas, billetes en efectivo el día de las elecciones, es un ampón. No lo hacen generosamente, porque ¿quién se va a gastar una millonada para recibir un sueldo paupérrimo respecto a lo que han gastado? Este video va a sacar ampolla en el país. Y si usted quiere colaborar con el país, colaborar con su familia, no vote más por los corruptos. Mire bien este video, apréndaselo, analícelo. Busque en Google cuánto se gana un alcalde en Bogotá, cuánto se gana un alcalde en Cúcuta, cuánto se gana el alcalde de su pueblo, de su ciudad. Y haga las mismas cuentas y se dará cuenta cómo saquean a su municipio. Por lo tanto, si este video le gustó, póngalo a girar en el país, volvámoslo viral, para que Colombia lo vea, lo mire, lo analice y nos demos cuenta que estas asociaciones para delinquir no pueden seguir figurando en Colombia. Que si nosotros nos prestamos para eso e ingenuamente votamos por estos bandidos, nunca vamos a sacar el país adelante. Cada día iremos para atrás y jamás de los jamases veremos el progreso en el país y terminaremos en ese curso en que nos han matriculado todos, el curso de pobres para limosneros. Muchas gracias, mis amigos, y difundan el video que va por la... Bueno, escuchan ustedes, pues, ¿cómo es que se roban los municipios en el Chocó y en Colombia? Pero vamos a hablar ahora de algunos... Bueno, vamos a hablar de algunos precandidatos a alcaldías en el departamento del Chocó. Esto se está calentando y hay que ponerle la pila a esto. A esto hay que ponerle la pila, porque ya vamos a hablar, y vamos a hablar aquí, vamos a hacer en Madrid, ¿sí? Hágase para acá, por favor. Haga el favor, pase por acá. Ahí no va a salir. Vamos. Sí, reina. ¿Lo saco? Sí, un segundito. Ahí sale. Estamos en su programa Radio Revista Nuevo Chocó. Teníamos un impasse aquí. Bueno, vamos a hablar de un precandidato a la alcaldía del municipio de Sipí, porque en el municipio de Sipí todos los estudiantes están recibiendo su ki escolar en todas las comunidades y escuelas del territorio. Labor social que viene haciendo el doctor Jairo Antonio Murillo Bedoya.
entregando lápices, bolígrafos, cuadernos, borrador, cajas de color. Ya va en 10 comunidades y faltan otras comunidades para seguir haciendo entrega de esta labor social que viene haciendo el doctor Jairo Antonio Murillo Bedoya, más conocido como 7 en el municipio de Sipí. O sea, son personas que se preocupan por la problemática de sus comunidades, se preocupan por la problemática del municipio de Sipí, y hace rato viene haciendo estas labores, estas gestiones sociales, el doctor Jairo Antonio Murillo Bedoya, más conocido como 7 en el municipio de Sipí, y está recibiendo, la gente está muy contenta en el municipio de Sipí con estas obras sociales que viene haciendo el precandidato a la alcaldía del municipio de Sipí, reiteramos, el doctor Jairo Antonio Murillo Bedoya, más conocido como 7. Pero si por allá llueve en el municipio de Sipí, porque vamos a hacer un barrido en varios municipios del departamento del Chocó, específicamente en la zona del San Juan, vamos a hacer un barrio de personas que se están moviendo. Y yo me preguntaba esta mañana una cantidad de gente acá en el barrio Camellón de la República con camiseta amarilla, en la PP, en carretera, en otros sitios, unos jóvenes con camiseta amarilla y repartiendo unos kits también aquí en Ismina, y me puse a averiguar de quién se trataba. Me dijeron que era un tal Weimar, más conocido como Paisa, pero entonces me dediqué a investigar, como es uno de los precandidatos a la alcaldía del municipio de Ismina, y aquí a todo el que desee que le demos aquí, le damos. ¿Sí? Aquí no vamos a vetar a nadie. Aquí en la radio revista Nuevo Chocó, que tenemos cobertura en todo el Chocó y Colombia, y parte del mundo, no vamos a vetar a nadie. Esta mañana también iban unos camiones cargados de unos kits por la zona carreteable, para allá, no sé si era para Basurú o no sé para dónde, pero iba a la PP para adentro. Sí, me imagino que era para allá, porque para Puerto Melú no puede ser, porque ese es otro municipio. Iba para la zona del San Juan. Unos kits que andan repartiendo el señor Weimar Paisa. ¿Pero quién es Weimar? Alexander Mosquera Borja. Vamos a hablar de su formación académica y vamos a hablar de su experiencia laboral. Weimar Alexander Mosquera Borja, precandidato a la alcaldía del municipio de Ismina, tiene la siguiente formación académica: bachiller técnico industrial del Instituto Integrado San Pablo Industrial de Ismina, abogado egresado de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia, candidato a magíster en contratación estatal de la Universidad de Medellín, entre otros estudios complementarios. ¿Cuál es la experiencia laboral de este señor? Asesor en contratación alcaldía de Lloró, asesor en contratación alcaldía de Condoto, asesor en contratación alcaldía del Medio San Juan, asesor en contratación Indecho, asesor en contratación Gobernación del Chocó, jefe de contratación Secretaría de Salud Departamental, coordinador de contratación Secretaría de Educación Departamental y coordinador de contratación Alcaldía Municipal de Quibdó. Este es uno de los precandidatos a la alcaldía del municipio de Ismina, y vamos aquí de ver el entusiasmo, la repartición de kits escolares en estos momentos difíciles para los padres de familia, que le llega bien a los padres de familia esta ayuda que le está haciendo el candidato con todos sus equipos que tiene conformado en Camellón, la PP y otros barrios, carretera, y unos equipos juveniles, y están trabajando. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque aquí, como dije antes, no ahorramos aquí comentarios de cualquiera de los candidatos a la alcaldía de Ismina, de Sipí, cualquier otro municipio. Bueno, vamos a saludar en Madrid, España, a don Pablo Borges. Él es el director del programa Palabras Mayores. El sábado me va a hacer una entrevista a las 7 de la mañana por YouTube, por Zoom. Me hace una entrevista por Zoom
el sábado a las 7 de la mañana. Le mandamos un abrazo, un saludo muy especial a don Pablo Borges en Madrid, que nos está escuchando allá a esta hora. Y aquí en lo que escribió don Pablo Borges se refirió a Vanessa Mendoza. Vanessa Mendoza es reina nacional de la belleza de Colombia. Miren lo que escriben aquí de ella. Escribe Luis Ernesto Olave. Otra Polo Polo, la reina es representante a la Cámara Afro y es candidata a Senado por el uribismo, Vanessa Mendoza, dice que no se puede ir a su pueblo y publicó foto vieja de carretera en Arauca, cuando ella es de Unguía, Chocó. ¿A dónde se va en lancha y opera el Clan del Golfo? No el ELN, dice aquí el señor. Otra torcida, Vanessa Mendoza es otra torcida de aquí a la Patagonia. Otra, vamos por ahí, que sean chocuanas, Javier, colabóreme ahí porque estamos otra vez que se quedó un poco de noticias aquí. La reina, ¿está en primera? La primera, el Chocó se volvió reinalitis. Oiga, reina por aquí, reina del Coco, reina de La Palma, reina del Chontaduro, falta la reina de las perras, ¿sí? Es lo único que falta en el departamento de Chocó. Esto se volvió un negocio redondo. La politiquería y los reinados en el Chocó se volvieron una politiquería. Todos los meses hay reinado nacional donde participan las jóvenes del departamento de Chocó. Las reinas ya están en Quidó, entretenimiento, la señorita Miss Aura Colombia y la reina del arroz, faltó la del Coco, fueron recibidas con chirimía, flores y danza por la gestora social del departamento de Chocó. ¿Cómo fue el recibimiento? Bueno, estamos en su programa Radio Revista Nuevo Chocó y mucha atención que un abogado chocuano fue elegido vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Hoy fue elegido como vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia el abogado chocuano, Gerson Chaverra. Ahí están mirando ustedes las imágenes, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Y vamos con esta que tiene que ver, una mujer que intentó lanzarse de un puente causó pánico en el sur de Cali. En la mañana de este miércoles 25 de enero, una mujer pretendía lanzarse del puente ubicado en la avenida Simón Bolívar con carrera 56. La mañana de este miércoles 25 de enero, una mujer pretendía lanzarse del puente, la avenida Simón Bolívar con carrera 56. Las personas que pasaban por el lugar y los conductores vivieron momentos de angustia al percibir esta escena. En las imágenes se ve a una mujer que vestía pantalón corto de color negro y una camisa gris para el filo del puente. Hasta el lugar llegaron los organismos de socorro, donde hablaron con la mujer para persuadirla y que no tomara la decisión de acabar con su vida. Tras un largo diálogo, los organismos de socorro logran que la mujer bajara del puente y la colocaron a salvo. Hasta el momento las autoridades no han entregado más detalles sobre lo sucedido y se desconoce la identidad de la mujer y los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. Lo único que le digo a los oyentes del San Juan es esto, a los oyentes de Radio Revista Nuevo Chocó: si alguna vez me ven que me subo al puente del río San Juan sobre Cubi, no voy a, primeramente no voy a gritar, porque si me subo me voy a tirar de una vez, no voy a hacer escaramuza allá para montar un video para que la gente me vaya a rescatar. Si alguna vez me subo al puente y me ven allá, no digan nada, quédense callados, esperen que me lance. Porque esa es vagabundería.
haciendo show. Eso va a ser show, que se va a matar, se mata sin tanto preque. Fuimos al hospital de Acandilla, si usted recuerda, bueno. No, vamos porque no hemos pasado los comerciales, ¿sí? Entonces vamos con esta que tiene que ver con el Chocó. Aquí estamos sacando mucha noticia. Vamos con esta que tiene que ver con el departamento del Chocó, esas de Estados Unidos y todo eso quedan pendientes para otro día. Policía sigue impactando la delincuencia en Quindó, Chocó. Aprehensión y captura después de cometer un hurto a una tienda de la zona minera. Gracias a la rápida y oportuna reacción de los policías del cuadrante. Permitió la detención de estas dos personas, la recuperación de los celulares y dinero en efectivo. El procedimiento de captura y de aprehensión se dio luego de que las unidades policiales fueran alertadas por la ciudadanía de un posible hurto a una tienda ubicada en el barrio Zona Minera. Es así como se emprende la búsqueda de estos sujetos, logrando ubicarlos e interceptarlos en el barrio Porvenir. A estas personas se les halló en su poder una pistola tipo traumática, dos equipos celulares y 189,000 pesos, dinero en efectivo producto del hurto. Estas dos personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La invitamos a la comunidad a informar cualquier hecho de forma confidencial. Bueno, vamos con los saludos, señor, porque estos son los que pagan. Y recuerden que ya llegó Aymina, donde la Mella, ya llegó Aymina, la Moringa, donde la Mella, en el barrio Camellón, pasando el Mirador, también la Pomada Milagrosa y en la M60, para esos jóvenes que se están durmiendo tan jóvenes. Se pueden comunicar al teléfono 323-524-3154. Taller de Montallantas Mozoca, estamos a la salida del barrio Santa Genoveva, vendemos llantas de mototaxi y motocicleta, de todas las marcas, también llantas reencauchadas a 60,000 pesos cada una. Visítenos para atenderlo. Miscelánea, detalles y detallitos, venta de peluchería, todo lo de pañalera, relojería, perfumería, dulcería, sábanas, tendidos, bolso, maletas, morrales, ventas al por mayor y al detal. Productos de belleza, todo lo relacionado con su bebé. También todo lo que tiene que ver con el año escolar, bolsos, lápices, bolígrafos, maletines, cuadernos, libros. También ventas de juguetería, bicicletas, patinetas, chanclas cross original. Contamos con servicio de separado durante 3 meses de plazo. Estamos ubicados frente al colegio Andrés Bello, pasada hasta la calle del Comercio en Ismina, Chocó. Estación de servicio Las Palmeras, hacemos recarga las 24 horas del día, estamos siempre a su servicio, visítenos. Ya llegó al Chocó el abono Agrofertilón, el mejor abono para toda clase de plantas ornamentales o cultivos del pan comer. Lo consigue en el punto de venta mayorista en Ismina, en el barrio Camellón, donde será atendido por el gran amigo Ronald Valderrama al teléfono 312-832-3994. Las mil variedades de vacilados, venta de bafles, radios, grabadoras, ventiladores, perfumes, relojes, maletas, bolsos, gorras, gafas y mil variedades más. Nos encontramos en la calle del Comercio de Agonera Variedades Yair en Ismina, Chocó. Vamos a hacer un descansito aquí, señor, porque estamos aquí. Para coger ánimo, este electrolit para coger ánimo. Bueno, pues. En Ismina está variedad de Freddy Yair, ofreciéndole a toda la familia calzado elegante y deportivo, bolsos, morrales, carteras, sandalias, ropa deportiva, interior, calcetines, gorras, cortinas, bufandas, leggings, botas pantaneras, hamacas, capas, maletas, capris, toallas, sombrillas, sábanas, prendas para el hogar. En fin, tenemos de todo y para todos, y lo mejor a los precios más económicos de la localidad. Somos variedades Freddy Yair y nos ubica en la calle del Comercio, diagonal al parque Uribe en Ismina. Hola Rosa, ¿y ese milagro? Aguilar, ¿qué estás haciendo por acá? Aquí haciendo unos exámenes. Una pregunta, ¿y el de la vista? ¿Ya te lo hiciste? No, después. Algo tan importante como tu salud visual, no lo dejes para después. Visita Óptica Optilus de Colombia, donde realizamos examen visual computalizado con los más altos estándares de calidad. Además, visiometría, examen ocupacional, certificado de salud visual para beneficiarios de familias en acción y hogares comunitarios. Atendemos afiliados a Barrios Unidos y Confachocó, régimen subsidiado. Continuamos realizando adaptación de lentes de contactos y gafas.
Lentes Transición, Policarbonato, CR39 y Progresivo. Somos Óptica Optirus de Colombia. Estamos en la calle del Comercio, sector Calle Real. Visítanos de lunes a viernes en horario de oficina y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Óptica Optirus de Colombia, porque ver bien te hace bien. Examen ocupacional, certificado de salud visual para beneficiarios de familias en acción y hogares comunitarios. Atendemos afiliados a Barrios Unidos y con Fachocó, régimen subsidiado. Continuamos realizando adaptación de lentes de contactos y gafas. Lentes Transición, Policarbonato, CR39 y Progresivo. Somos Óptica Optirus de Colombia. Estamos en la calle del Comercio, sector Calle Real. Visítanos de lunes a viernes en horario de oficina y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Óptica Optirus de Colombia, porque ver bien te hace bien. Búscanos, estamos cambiando para mejorar. Javier Meneses, optómetra. Taller Industrial Los Niches, los mejores ofreciendo toda clase de soldadura eléctrica y autógena. Contamos con servicio de torno, profesionalismo y seriedad. Ya son 12 años de experiencia. Estamos en el barrio Cubis de Ismina, vía a la Normal de las Mercedes. Contacto 312-279-1512. Somos Los Niches, Taller Industrial. Encontramos aquí en el hermoso municipio de Unión Panamericana, específicamente en el corregimiento La Ye, donde ustedes van a mirar el excelente hotel El Portal del Pacífico con su hermoso restaurante. Con toda sinceridad les digo, no podrán pasar de Quidó a la parte del San Juan ni de la parte del San Juan a Quidó sin arrimar al hotel El Portal del Pacífico. Muy cómodo. Cuando estoy aburrido en Ismina me vengo a La Ye a almorzar aquí, porque la verdad es que hay que invitar a la gente a cosas buenas. Les habló Jaime Mosquera Gómez, director de la radio revista Nuevo Chocó, en el municipio de Unión Panamericana. Bienvenidos siempre. Nos encontramos en el paraíso biodiverso del municipio de Sertén. Sinceramente, locura. Nos encontramos en el restaurante y estadero Brisa de Río Quito. Brisa de Río Quito, donde nos encontramos fines de semana y festivo, una locura. Cualquier día de la semana, donde el costeño los atenderá como se merecen. La entrada queda específicamente donde está la retroexcavadora Volvo y de allí partirá a Río Quito. Este es el destino para destresarse, específicamente los quindoseños que están estresados, toda la familia quindoseña y el San Juan y las que vengan del interior del país, en este estadero se destrezan. Bienvenidos, los esperamos. Bueno, estamos en su programa Radio Revista Nuevo Chocó, transmitiendo desde Ismina, segunda ciudad del departamento del Chocó. Allá un abrazo y un saludo muy especial a todos los seguidores de la capital del departamento del Chocó, que los quiero mucho, en todos los barrios, la zona minera, zona norte, todos los barrios, San Vicente, barrio sector Loma, Santana, donde viví varios años, todos los barrios, las Américas, todo el sector Condoto allá en, bueno, se me olvida el nombre de ese barrio, Los Ángeles, todos los barrios en Quindó. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Revista Nuevo Chocó que están conectados con este medio de comunicación. Vamos a Tumaco, Nariño. Llegó el primer buque de la Armada de Colombia con víveres perecederos y no perecederos, bebidas y elementos de aseo que serán entregados a las comunidades afectadas por el derrumbe que bloqueó la vía panamericana el pasado 10 de enero, dejando incomunicado al departamento de Nariño. ¿Tenemos video, no? Bueno, espera un momentico, yo sigo aquí. Seguiremos trabajando con las diferentes entidades públicas y privadas para transportar hacia el municipio de Tumaco la carga necesaria para atender los requerimientos de la población afectada. Declaraciones del señor coronel de la Infantería de Marina, Jorge Giraldo, comandante de la Brigada de Infantería de Marina número 4. La Armada Nacional sigue demostrando su compromiso con Colombia y en esta ocasión demuestra su compromiso con el pueblo del Pacífico nariñense. En el día de hoy ha arribado al municipio de Tumaco el primer transporte de carga que realiza la Armada Nacional en el marco del corredor humanitario marítimo habilitado a raíz de ser la vía panamericana por un derrumbe.
Desde Puerto de la Natura zarpó el ARC Golfo Triunga, buque que trajo más de 90 toneladas, en los cuales cuentan víveres perecederos, no perecederos, elementos de aseo y bebidas, que permitirán a los proveedores de la región satisfacer las necesidades que tiene la población. La Armada de Colombia seguirá adelantando coordinaciones con las entidades públicas y privadas para transportar hacia este municipio la carga necesaria para atender los requerimientos que tenga la población. Protegemos el azul de la bandera 2023, año del Bicentenario Naval. Bueno, estamos en su programa Radio Revista Nuevo Chocó. Vamos a saludar nuevamente a don Pablo Borque, director del programa Palabras Mayores en Madrid, España, que me va a hacer una entrevista el próximo sábado a las 7 de la mañana. Bueno, vamos con las personas que nos saludan aquí en Radio Revista Nuevo Chocó. Empezamos con Canal Chocó TV. Buenas tardes desde la ciudad amable y acogedora y Mina Chocó TV, enlazado y transmitiendo la Radio Revista Nuevo Chocó, gracias al director de Chocó TV. Juan Carlos Domínguez Midero, buenas tardes Jaime, de Novita, sintonía con la Radio Revista Nuevo Chocó, gracias por tener informadas las comunidades, saludo al granero Nidia. Carlos Dairin Martínez Mosquera, buenas tardes para la mesa de trabajo desde Doncello, Caquetá, buena sintonía, muchas gracias. Don Jaime Córdoba Mogollón, buenas tardes don Jaime, y apriete duro al pícaro alcalde de Mina que se la está robando toda. Wilson Frey Cuesta Palacio, saludo especial desde Quidó a usted, a su equipo de trabajo. Lo saluda su amigo el abogado penalista, un abrazo. Lloreda Prado Pastor, buenas tardes Preque, bendiciones a su equipo de trabajo, sintonía Río Sucio, Chocó, Preque. Averigüe lo de un contrato de Río Sucio, Belén de Bajirá, el famoso 4 kilómetros cuando Domingo era gobernador, y el consorcio Darién, según se robaron más de 12 mil millones, la obra no la iniciaron. ¿Cómo así? Creí que la habían dejado en obra blanca, no la iniciaron, peor todavía. Jesús Elber Valencia Perea, saludo Preque de Girardota, duro con los corruptos. Iber Plutarco Maturana, siga apretando mi estimado, no apague la brújula. Capino Serpa, buenas tardes don Jaime, saludo y abrazo fraterno y solidario a la familia Peña Mosquera en Tadó por la pérdida de su querida madre Lucila Mosquera. Iber Plutarco Maturana, mi estimado, no apague la brújula, siga apretando. Javier Lozano, hola Jaime, saludos desde Santa Rita, Chocó, Colombia, fiel sintonía total, saludos, mi estimado periodista, siempre pendiente de la Radio Revista Nuevo Chocó, gracias. Harry Javier Orejuela, desde Caquetá me parece, un paisano que trabaja de docente, nosotros pasamos la noticia estos días, la del video de la escuela, ¿recuerda? ¿No la sacamos? ¿El video? No, usted no está en nada, la del video de la escuela del Caquetá, Harry Javier Orejuela, saludos de información y pueblo querido, saludos de información y pueblo querido. Lady Palomeque, buenas tardes señor Jaime, que Dios me lo bendiga siempre a usted, a su familia y su equipo de trabajo. Daniel Ibargo Mosquera en sintonía de Fontibón, localidad novena de Bogotá, un abrazo hermano. Albeiro Martínez, no vaya a enojar el otro porque le diga hermano, no hay problema. Albeiro Martínez, ¿qué se sabe del paro? Mosquera Dani. Don Jaime, en completa sintonía con usted, muchas gracias por su buena información. Dios lo siga bendiciendo grandemente a usted y su equipo de trabajo. Armando Carrasco Hurtado. Saludos cordiales, mi estimado amigo y periodista en sintonía de Quidó. Vea pues, ahí está la respuesta al video. Se mueve la cosa política en la zona del San Juan. Amanecerá y veremos, dijo un ciego. Socra Yenre, saludos desde Pradera Valle, duro contra los corruptos, preque. Kevinson Agualimpia Mosquera, buenas tardes amigo mío, al pie del cañón desde el municipio de Quidó, un saludo a mi amigo Jorge Mandingo, en el municipio de Unión Panamericana, y hágame el favor, y como usted está apretando a todo el mundo, apriete duro a su amigo Albert Einstein, que siempre está viajando y no para quieto. Y Berson Yair Rojas, estimado, está bonito ese suerte, un rojo cordobista. Dios mío bendito. Iber Plutarco Maturana, está usted vestido con el trapo rojo, como dice Darwin, el veo ciudadano responder. Y Armando Carrasco Hurtado, saludos cordiales, mi estimado periodista y control, en sintonía desde Quidó,
se mueve la cosa política en la hermana República del San Juan, un video de las campañas y sus cosas bastante exóticas. Bueno, 4:56 minutos en la tarde, nos vamos. Amables oyentes, hemos llegado al final de su programa Radio Revista Nuevo Chocó. Con los servicios técnicos y profesionales del ingeniero de sonido Javier Castillo, les habló este humilde servidor y amigo Jaime Mosquera Gómez, con registro 3645 y miembro activo de la Asociación Colombiana de Locutores. Gracias por permitirme entrar de nuevo en sus hogares. Y recuerden que estamos bajo la dirección general de nuestro Señor Jesucristo, y con el poder de Él estaremos aquí mañana, es viernes, ¿no? A las 4 de la tarde. Pero debemos meternos todos sorbitos, porque este es muy agradable para coger ánimo, porque ya los años, uno que meterse este electrolit. Discúlpeme que el sorbo sea largo, pero una hora botándola aquí, queda uno seco, ¿verdad? Medio, quedó medio. Queda uno seco. Chao, chao, bambino.